lo que está buscando es debilitar los derechos básicos fundamentales de la sociedad, ¿no? Porque hoy han sido políticos, pero mañana pueden ser sindicalistas. Han segrestat 31 joves que ens mobilitzàvem arreu del Principat. 31 joves que després de patir una violència policial desproporcionada i injustificable als carrers i maltractaments i vexacions als departaments policials, no vam tornar a casa. Hay una inacción por parte del gobierno, que la única política que el gobierno hace efectivamente es políticas de recorte social. Nosotros hemos nacido casi con la crisis económica. A la gente de la clase obrera nos afectó. Somos una generación que hemos nacido con hambre. Somos una generación que hemos nacido con violadores que se les mete en prisión menos a gente que pusieron las urnas. Somos una generación que tenemos los pulmones cargados por la contaminación. Entonces ya no tenemos miedo, porque nosotros lo que queremos es el cambio. La gente que está harta de recibir y de ver cómo nos pegan y cómo nos envían a la cárcel, aunque seamos un movimiento pacífico, etc., ha entendido esta respuesta masiva de los jóvenes, que no fue ni organizada ni dirigida, fue sencillamente un estallido de basta ya. ¡Cataluña antifascista!